¿qué tal amigos de todaslasfincas.com? Bienvenidos, el día de hoy estamos en nuestra finca, un predio que tenemos para la venta, finca llamada Entre Ríos. Es una finca ubicada a tan solo hora y media de la ciudad de Bogotá, donde todo el camino es transitable, prácticamente pavimentada para que tengan acceso directamente con vehículo pequeño hasta esta bella propiedad. Los invitamos a que conozcan este predio y se contacten con nosotros para aquella persona que esté interesada y que quiere invertir en este terreno. Bienvenidos.
patas, los que me gustan allí. ¿Cómo están, amigos? Les habla Carlos Castañeda. El día de hoy estamos ubicados en la vereda de Chimbe, municipio de Albán, Cundinamarca. Vamos a enseñarles una finca de aproximadamente 5.200 metros. Es una finca tipo campestre, muy muy bonita, que está a solo 200 metros del casco urbano de Chimbe, inclusive un poco menos. Realmente ahorita les vamos a enseñar algunas tomas también de la vereda para que la conozcan. Es una vereda muy comercial donde encontramos restaurantes, pequeteaderos, carnicerías, minimercados, ferreterías, droguerías, toda esta parte de comercio, aparte de transporte público. Hasta este punto prácticamente donde estamos, podríamos decir que desde Bogotá hasta este punto es todo pavimentado y estamos a solo hora y media. Vamos a entrar en materia en este momento para mostrarles la finca. Realmente es una finca muy hermosa, que tiene pues una casa, la casa es prefabricada, pero es una construcción buena, muy bonita y muy agradable. Ahí han ampliado las construcciones y realmente también tiene árboles frutales, tiene un pozo de pescados, tiene nacedero. Entonces todos esos puntos son favorables para esta inversión, entonces, para que los tengamos en cuenta. En esa parte donde estamos ubicados en este momento, ustedes ven, este es un camino, lo llaman Camino Real, que lleva siglos, pues por aquí pasó lo que es historia del Libertador. También estos caminos tenemos conocimiento de la historia de que lo crearon fue esclavos, entonces pues para que tengan en cuenta que toda esta parte también es muy interesante e importante por su historia, ¿sí? Vamos a entrar en materia en este momento y comentarles pues ya la descripción de todo el predio. Bueno, como les expliqué inicialmente, estamos ubicados nuevamente vereda Chimbe, municipio de Albán, a hora y media de Bogotá, todo carretera pavimentado. Lo que ustedes ven aquí nomás, donde prácticamente está el automóvil, ¿sí? Ahí hay una zona comercial, ahí empieza la zona comercial de la vereda de Chimbe, ¿sí? Pero pues este es un ingreso que sale ya de la carretera principal. Al fondo, vamos a ver si puedo hacer aquí un acercamiento, en este momento, al fondo, si ustedes alcanzan a ver, hay un camión, allá hay un camión parqueado, allá es donde pasa lo que es ya la carretera pavimentada o una placa huella. Estamos realmente a solo 150 metros aproximadamente de la parte comercial y de donde pasa la ruta de buses. El predio que vamos a mostrar el día de hoy es este, que es ingresar por este lado. Estamos tratando de organizar con los propietarios para ver si de pronto podríamos organizar el tema de la portería. Esto ya sería dentro de la negociación, que es prácticamente lo único que le falta a este predio, hacerle una portería, sí, realmente pues ya en madera y toda esta parte con su escampadero. Bueno, esa parte vamos a tratarla dentro de la negociación. El predio pues tiene una carretera aproximadamente de 80 metros por 4.5, casi 5 metros, es bastante generosa. Vamos a ingresar y en la parte del fondo vamos a encontrar lo que es una casa, ¿sí? Prefabricada en muy buenas condiciones, muy bonita, y aparte de eso la ampliaron con un salón. Y vamos a encontrar un terreno que es todo caminable. La persona que compre este predio realmente invierte acá. Es un predio que es totalmente caminable para cualquier tipo de persona, para traer los abuelos, los papás, realmente aquí van a disfrutar de un sitio muy, muy agradable. Los vecinos que tenemos en la parte de arriba, vecinos, es una finca más de finca como de trabajo y descanso, que aquí vemos lo que es plátano y café especialmente. Y aquí el vecino por la parte de abajo, para que lo tengan presente, es el colegio. Si ustedes tienen hijos pequeños y quieren de pronto una finca de descanso y están buscando un colegio, aquí hay colegio hasta el grado 11. Entonces pues es la parte de abajo de un colegio que también tiene énfasis en la parte agropecuaria. Aquí podemos observar un poco mejor
lo que es la parte comercial de la vereda Chimbe. ¿Sí? Como ustedes ven, esa es la parte comercial. Y aquí ya estamos ingresando. Como pueden ver, también hay un carro bajito, entra cualquier tipo de vehículo sin problema. El terreno, ya se van a dar cuenta, que tiene un muy bonito prado, tiene un lago que actualmente lo están utilizando como lago para patos y gansos, tiene pues un gallinerito y pues el resto son frutales, unas poquitas matas de café y de plátano. Entonces vamos para allá. Bueno, aquí ya hemos llegado a la parte donde está ubicada la casa, la construcción. Como pueden ver, es una construcción amplia, ¿sí? Calculo que puede tener más o menos como unos 8 metros de frente por unos 7 de fondo. Es, pues vamos a encontrar ahí 3 habitaciones, sala, comedor. Y allá hicieron una construcción que es un salón amplio en estructura metálica. Muy buena, realmente allá le invirtieron un dinero importante tanto en bases como en estructura en la parte de la construcción. Aquí vamos a hacer una toma así rápidamente para que puedan ver lo hermoso de esta finca. Realmente todo lo que ustedes ven es que es prácticamente plana, es totalmente caminable. Si uno quisiera entrar y llenar eso de carros, se puede hacer porque todo es prácticamente caminable totalmente. Es para que lo tengamos presente. Vamos a hacer aquí un recorrido así rápido en una toma para que se hagan una idea cómo es el terreno en general. Es muy fácil el recorrido de esta finca. Vamos a encontrar ya matas de café, matas de plátano, vamos a encontrar lo que es mandarinos, un lago que está en esta parte nomás, atrás de esa leña, hay unas maticas de plátano y hay un acedero y una quebradita que baja por este lado, que ya ahorita vamos para allá. Vamos a empezar mostrando lo que es la casa, la parte interna. Como pueden ver, realmente aquí le han invertido dinero a este predio, lo han dejado muy muy bonito, hicieron estas escaleras que, con granito, y pues aquí también le colocaron baldosa, pues ¿cómo se dice, Alfonso? Antideslizante. Me olvida a ratos. Aquí pues hay un holcito donde uno pues puede descansar con un mirador muy muy agradable. Vamos a mostrarlos en este momento. Como ustedes ven, allá hay una montaña, se llama el Alto de las Cruces. Cuando vengan a conocer este predio, pues van a darse cuenta cómo es el municipio y la veredita de Chimbe, que es muy muy agradable realmente. Vamos aquí a entrar a lo que es la casa para podérselas describir. Son 3 habitaciones, estas 2 y hay una más pequeña. El piso, pues como pueden ver, todo está muy bien cuidado, estructura en madera, que esto le da mucha elegancia a la casa. Realmente es muy muy agradable estar aquí adentro, el ambiente es muy muy bonito. De pronto ya la persona que quiera aquí cambiar, quiere de pronto pañetar un poco más las paredes y hacerle otras modificaciones, pues ya queda al gusto de cada persona. Esta es la segunda habitación. Son habitaciones aproximadamente, calculo, de 2.80 como por 2.80 aproximadamente. Todas son muy amplias. Tenemos dos baños contiguos, que son esta parte, ambos baños con ducha, que eso es algo muy importante de tener dentro de una casa. La cocina pues tiene mesón como tal, como ustedes pueden darse cuenta, es una cocina semi integral. Tiene un mesón amplio. Esta cocina está muy muy agradable. Realmente aquí para cocinar con vista hacia la vereda de Chimbe, como pueden ver. Muy muy bonito. Y aquí cuando salgamos de la casa vamos a encontrar lo que es este salón, que es un salón que lleva construido hace muy pocas semanas. Realmente estamos grabando el video en el año 2023. Abril del 2023. Acabo de pasar la Semana Santa prácticamente. Y pues como pueden ver, hicieron una construcción metálica. Me interesa que vean mucho esta parte, el tipo de construcción que hicieron en este sitio. Toda estructura metálica, tanto teja muy buena, tejas grandes, realmente es una estructura importante, que esto realmente es muy valioso. Aquí pues ellos tenían pensado y proyectado en algún momento construir cabañas, por si de pronto usted como inversionista desea de pronto buscar la parte de rentabilidad de este predio, podríamos buscar en esta parte ampliar más la casa, aprovechando porque aquí hay unas bases muy buenas que inclusive me dicen, comentan que aguantan para un segundo piso. Allí hay unas explanaciones que se hicieron, como ustedes pueden darse cuenta, para unas cabañas, si en algún momento se quisiera ampliar un proyecto turístico. También veo que tiene un potencial muy grande para una zona de eventos, matrimonios, bautizos, grados. Entonces, por el sitio, realmente está muy, muy bien ubicada y está a muy buen precio en comparación de otros predios en estas zonas. Recuerden que estamos a solo 1.5 horas de Bogotá. La casa, la finca, se vende prácticamente a puerta cerrada, que ese tema es muy importante para que lo tengamos presente.
porque pues aquí hay animales, hay patos, hay conejos, hay gallinitas, que ya pues van a ver ahí en las tomas, enseguida de esta parte de la descripción. Frutales, vemos pues mandarinos, y ya ahorita vamos a mostrárselos, que hay bastante mandarina realmente, de pronto no lo alcanzan a ver ustedes, pero hay bastante mandarina. Y aquí aparte, detrás de la casa vamos a encontrar lo que es la parte de la conejera, la parte del gallinero. Y aquí pues, no sé, voy a preguntar por qué razón tienen estas gallinas separadas. Aquí deben ser las gallinas ponedoras, y menos aquí las gallinas deben ser de otra cochada diferente. Vamos a preguntar por qué razón las tienen así separadas para revisar. Bueno, vamos hacia el lago y vamos aquí a preguntarle ahorita a don Alfonso qué opina de la finca. Disfruten de estas tomas que vamos a hacer aquí generales mientras llegamos a la parte del nacedero. Bueno amigos, aquí hemos llegado al lindero de la parte del fondo de la finca. Por aquí me interesa que veamos esta parte de este mojón. Básicamente el mojón es este árbol de acá. Hay árboles grandes que es como una cerca vivo, pero les comparto. Pues el nacedero está en la finca vecina, que es en esa guadua. Como a unos 30, 40 metros empieza el nacedero. Miren la cantidad de agua que sale de ese nacedero. Realmente hacer un acercamiento acá, miren, incluso hay unas mangueras que se están utilizando ahorita para el tema de acá mismo y para otros vecinos que también pues lo utilizan, porque pues el agua realmente no se le niega aquí a los vecinos. Recuerden que el agua pues es vida, ¿no? Vamos aquí a esta parte a mostrarles lo que es el lago. Aquí vamos por todo el lindero, prácticamente es lo que es la parte de la quebrada. Aquí la quebrada ya empieza a entrar de la cerca, empieza a entrar a la parte del terreno. Qué belleza esto. Si quisieran tener un proyecto también de pesca deportiva, aquí lo podemos hacer. El tema de pesca deportiva totalmente viable para que también otro proyecto. Entonces, retomando las inversiones que podemos hacer acá. Primero, como finca de descanso para una familia, perfecta, 5.250 metros para una sola familia. Delicioso, realmente muy cerca de la parte comercial, cerca de Bogotá. Inversión para hacer cabañas y pues alquilar cabañas. También otro punto. También se podría zona de camping, se podría también como de pronto inversión para lotear y sacar algunos lotes. También se podría mirar desde ese punto de vista. Y otra inversión que podríamos hacer también es como en la parte de la pesca o pesca deportiva. Y otro proyecto que se puede hacer es el proyecto de piscicultura. ¿Cómo les ha parecido la finca hasta el momento? Ya prácticamente aquí vamos a culminar el video, porque pues es un video realmente corto para nuestros videos que pues normalmente realizamos. Es un video muy fácil de mostrarle a la gente, porque pues es totalmente caminable la finca y tiene mucho, mucho potencial turístico. Es una zona campestre. Don Alfonso Salcedo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos de todaslasfincas.com. Bueno, el día de hoy estamos en esta finca, estamos en un sector exclusivo de la vereda de Chimbe, del municipio de Albán, Cundinamarca. Un sector que pues como ya Carlos lo mencionó, es un sector que tiene un proyecto de expansión turística en temas de que puede ser un terreno campestre. En especial esta finca ha sido muy cuidada por sus propietarios, donde podemos ver gran variedad de animales. Es una finca que no es empinada, sino que todo su territorio o todo su terreno es un terreno transitable. Una excelente construcción de vivienda
Entonces, pues bueno, es una invitación para que ustedes, inversionistas o la persona que esté interesada y que quiere invertir en este predio, aproveche esa oportunidad. Está a un muy buen costo en comparación a otros predios que están aquí en el sector. Y pues digamos que algo de resaltar es que los dueños de este predio se han esmerado en mantenerlo muy bien mantenido en cuanto a su lago, en cuanto a sus instalaciones para los animales, en cuanto a la misma estructura física del inmueble y en mantener el terreno limpio y adecuado siempre, pues para que todas las personas que puedan venir a verlo lo puedan apreciar. Entonces, pues les damos la bienvenida y los invitamos para aquellas personas que estén interesadas y que quieran pues conocer más de este predio y quieran venir a conocerlo y pues de pronto poder o estén interesados en invertir, pues para que se contacten con nosotros. Y recuerden que nos pueden contactar y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Los invitamos a que le den like a nuestros videos y se activen en la campanita de notificaciones para que reciban las publicaciones y los videos que publicamos todas las semanas. Muchas gracias, Alfonso. Quedamos atentos a cualquier inquietud o pregunta con respecto a este predio. Les recuerdo, Carlos Castañeda, Alfonso Salcedo, 319-467-9106 o 313-255-0293. Muchas gracias. Thank you.
que se les. Acueducto Chipagre y Farmachimbe. Autoservicio. Sean ustedes bienvenidos a la vereda de Chimbe, en el municipio de Albán, Cundinamarca, la zona T de tolerancia.